este calor que está haciendo en Santiago y en otros lugares de Chile, teníamos que venir donde Javier de Motomundi a Padre Hurtado 415 a que nos dé algunos consejos de qué podríamos ocupar para no pasarlo tan mal. ¿Cierto, Javier? ¿Cómo está ahí? Exactamente. ¿Cómo está ahí, George? Así es, amigos de Mototemático, amigas. Vamos a darle algunos tips ahí, algunos consejos en seguridad, pero también muy especial en esta época del año en ventilación. Perfecto. Mira, tenemos cuatro productos que tú nos vas a contar de cada uno. Acá hay un casco que lo vemos bastante ventilado. Esto me imagino que es algo con el asiento, que ya nos va a contar. Una zapatilla que no es una zapatilla para ir a correr, sino que es una zapatilla hecha por un fabricante de botas de moto. Y un guante que me imagino que debe ser súper ventilado. Y lo veo con bastantes protecciones. Así que, Javier, empieza a contarme primero de este casco. Mira, básicamente te voy a presentar, partamos por este casco, que es un modelo K3 de la marca italiana AGV. Es una réplica ahí de un piloto de la isla de Man muy famoso. Me refiero a Guy Martin, piloto corredor de la isla de Man, muchas veces ganador. Y bueno, acá hay una réplica. Este es un casco generalmente preferido por las mujeres, por las señoritas. También he visto algunos pilotos ahí que gustan de ese color haciéndose este casco. Es un casco muy bien ventilado, en general los modelos K3. Una de las características es que tiene muchas ventilaciones. Por lo mismo hay que mencionarlo, George, ahí nuestros amigos, es un casco que sí es más ruidoso que otros cascos que no tienen tanta ventilación. O sea, se sacrifica una parte para favorecer otra. Perfecto. Y acá al lado tenemos otra cosa, Javier. ¿Qué es esto? Eso, bueno, mejora la comodidad del asiento de la moto. Hay asientos que son súper duros, pero esto ayuda justamente a disipar un poco los puntos de presión, pero básicamente está enfocado a eliminar el calor. El asiento se calienta mucho con el sol y esto viene siendo tecnología Mesh 3D, que ahí está aplicada en esta especie de cojín, que es universal, se puede montar en el asiento de cualquier moto. Este es el modelo talla S, que es un poco más delgado, pero hay otros de mayor tamaño, hay para el acompañante también, y a un súper buen precio. Viene con unos velcros ahí para ajustarlo al asiento de manera muy sencilla, y con eso eliminamos el calor, que se caliente el asiento, obviamente, eliminamos un poco los puntos de presión, mejora la comodidad de conducción y también tiene una base antideslizante para siempre estar en su lugar. A través de estos paneles circula permanentemente aire, entonces el cuerpo nunca está en contacto directo con el asiento. Súper útil y por un precio más que bueno. ¿Cuánto vale? Vale 20 mil pesos. Perfecto, para el verano está buenísimo. Javier, zapatillas, me imagino que son zapatillas no para correr, son zapatillas para andar en moto. Exactamente, son zapatillas diseñadas por la marca TCX, que tenemos acá, marca italiana, tenemos botas, calzado técnico, pero acá tenemos zapatillas de corte urbano, pero que reúnen las características propias que necesita un motociclista, eso es seguridad y comodidad. Seguridad, me refiero en la parte de la punta, pueden ver acá la parte de la punta, y en la parte del talón posee refuerzos rígidos ahí para proteger en caso de caída. Lo mismo en la parte de la espinilla, la parte del pie en el contorno para evitar doblar el pie. Bueno, también posee unas protecciones ahí. La suela es antitorsión, no se tuerce con facilidad como si en una zapatilla convencional, y con base antideslizante. Obviamente para no deslizarse de manera fácil con el pedalín de la moto o si uno está caminando quizás en una superficie un poco más resbalosa. Acá tenemos este modelo, que es bien urbano. Hay varios modelos de esta misma zapatilla. Hay otros que son ideales para esta época del año, que tienen hartas perforaciones para que sean muy bien ventilados. Perfecto. Bueno, y para los pilotos que les transpiran mucho las manos también, ahí con el calor, realmente los tacos, hay gente que se queja, se saca los guantes, cosa que no estoy de acuerdo. Existen guantes como estos que son bastante frescos y ventilados. Exacto, sí, siempre andar bien protegidos, amigos, con guantes, cascos, chaqueta, eso es lo fundamental, lo básico. Y acá tenemos un guante que tiene bastantes materiales bien ventilados, estamos hablando de mesh, que es este material que obviamente aumenta el flujo de aire, el paso del viento, para generar una mejor ventilación y una mejor respiración de la mano, para que no se junte el sudor. Acá ya vemos harto nivel de mesh en la parte frontal. En la parte entre medio de los dedos vemos materiales de nylon, materiales artificiales, pero muy bien ventilados. También cuero, posee cuero este guante perforado.
todo lo que es chaquetas, calzado, guantes de cuero y que vean con hoyitos. Hay gente que se pregunta para qué será. Bueno, es para generar mayor ventilación, mayor flujo de aire. Pero no por eso este guante pierde la efectividad en protección. Sea un guante súper delgado, muy sencillo, pero bueno, tiene niveles de protecciones acá en nudillo, refuerzos. Tiene deslizador de TPU acá en palma, refuerzos también de espuma, que eso también ayuda a evitar, a sentir las vibraciones del manillar. De repente hay motos que tienden a tener mucha vibración. Bueno, esto también colabora para disminuir las vibraciones, digo, del manillar. Y lo mejor de todo, que bueno, que es touch también. O sea, no hay que sacarse el guante para revisar el celular o el GPS en ningún caso. Y también, cuando uno pasa malos ratos es cuando anda con una chaqueta que no tiene ventilaciones. Obviamente tenemos que recurrir a la chaqueta de verano. No es necesario sacarse la chaqueta para pasar el calor. Cuando tú sabes que te vas a mover solamente en la ciudad, es bueno tener una chaqueta de verano, que no son tan caras como las otras y realmente te ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de ventilación muy especial, Javier. Sí, como lo mencionaba, con los guantes mantienen y comparten los materiales de mesh. Esta chaqueta, pueden ver el color gris, todos esos paneles son del material de mesh, lo mismo que estábamos viendo en los guantes. Este material, reitero, facilita el constante flujo de aire. Tú colocas esta chaqueta contra luz y es todas las partes de color gris, en brazo, la parte del tórax y la parte de espalda, se va a ver traslúcido. Lo cual obviamente es una chaqueta para uso en primavera, en verano o en climas cálidos, por ejemplo. Fundamental es el andar cómodo arriba de la moto. Javier, me hablabas que esa tela se llama mesh. Sí, mesh. ¿En qué consiste el mesh? Es una tela artificial que son hebras prácticamente intercaladas una a través de otra, pero dejando pequeños vacíos, pequeños espacios que son a través por donde circula el aire. Y lo bueno que también que este material es bien resistente a la abrasión, ante caída. Javier, te quiero agradecer todos los consejos que nos diste a los amigos de Mototemáticos. Estamos en Motomundi, Padre Hurtado 415. Me lo aprendí. Un casco AGB muy ventilado, una especie de cojín tipo malla que me gustó harto, está espectacular. Una zapatilla con protecciones, una zapatilla cómoda para andar en la ciudad y un guante bastante ventilado también y con sus protecciones necesarias. Oye, quiero aprovechar también de invitar a que se puedan suscribir al canal de Motomundi TV, porque nos están ofreciendo semana a semana novedades, ofertas y noticias. Y Javier se va a la misión Patagonia muy pronto y nos va a compartir su viaje a través del canal de Motomundi. Javier, que te vaya la raja y nos estamos viendo muy pronto. Oye, todos invitados a visitar el Motomundi TV, el canal YouTube, porque íbamos a estar colocando el documental este de Misión Patagonia, un viaje que va a unir Atacama y Patagonia. Ya lo pueden ver ahí pronto en pantallas. Ya, Javier, nos vemos entonces. Chao.